Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de Star Ocean First Departure. Quedamos, antes de entrar a este pueblo, que no me acuerdo cómo se llama, pero el caso es que necesitamos un permiso y en la parte anterior vine sin tener el permiso y no pude entrar, pero ahora ya lo tenemos. Y aparte se nos ha unido Zeus al equipo y ya está, nada más. Creo que eso es todo. ¿Quién viene ahí? Nadie está permitido. No está permitido el paso a nadie que tenga un permiso. Tenemos un permiso, ¿ves? Muy bien, perdonad mi rudeza. Hemos estado teniendo una gran actividad de monstruos últimamente. Bueno, informes de grandes actividades de monstruos. Tened cuidado ahí dentro. O ahí fuera. Más bien ahí fuera, sí. No aquí dentro donde vais a entrar a esta ciudad. ¿Y dónde está la tienda de armas de la que está hablando Badam? Lo siento, no conozco esta ciudad. Bueno, miremos. De acuerdo. Y ahora tenemos que explorar la ciudad bien. ¿Dónde narices está Terry? Él ha estado olvidándose sobre la cita otra vez. Muy bien. Me importa mucho. Tienda de armas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por el final. Porque seguro que está al final. No. Aunque debería mirar también qué puedo comprar en esas tiendas. Tienda de objetos. De... no sé de qué. Esto es un bar. Seguro que el Zeus quiere venir. Pero no me da la gana. Hombre, puede estar aquí, pero... Food Shop. Me cago en la leche. ¿Dónde coño está? Si es que ya no quedan más sitios. Me encanta porque en esta ciudad no vive gente. Hay tiendas de armas y bancos. Y ya está. ¡Ey! Ah, acabo de cambiar de zona ahí, vale. Una casa, muy bien. Y yo entro como quien... ¡Hala! Posada. Estaría bien... Voy a investigar por aquí también. ¡Hala! Aquí fijo que hay cofres. ¿Qué nos dices tú? ¡Ey! ¿Qué pasa? Esta habitación... Ah, bueno, sí. Que no entres en la habitación, supongo. Muy bien. Carpet, no sé lo que es. Está, lo dijeron los dos. ¿Una habitación? No. Tengo 2000 fol justo. Interesante. Mary's House. LOL. No sé por qué me ha hecho gracia, ¿vale? Casa de Mary. Pues, no sé. Realmente, realmente odio este nombre. ¿What? No lo entiendo. Pero bueno. Odio ese nombre, ¿vale? Ah, la tienda de armas, menos mal. ¿Qué pasa? Badam nos envía. Me acabo de dar cuenta que, claro, la he cagado. Tenía un pedido que quería recoger, no que quería llevar el otro. Creo que lo dije mal, ¿verdad? Pues lo siento. Ahora tiene todo sentido. Dice... Ah, el envío, ¿verdad? De acuerdo. Necesito que llevéis esto a la tienda de objetos de Badam. LOL. ¿Esta cosa? ¿Todo el camino de vuelta? ¿Cómo narices vamos a llevar esto? Cuento con vosotros. Ya. Me encanta porque son la misma persona, este que el de la otra tienda. ¿Qué cojones? Hemos obtenido un conejo gigante. Key items. Permiso. ¿Y ya está? ¿Otro? ¿Dónde? ¿No me puede poner una pestaña donde tenga todos los objetos? ¿De verdad? ¿Tengo que ir así? Bueno, pues ya está. Supongo que ya tendremos que irnos.
Solo que quiero una mascota, creo que dice. Voy a investigar un poco más la ciudad, porque fijo que vamos a tener que volver en algún momento. Así que no la voy a investigar. Ya estaba diciéndolo y dije, no. Aquí vamos a tener que venir fijo. Que soy tan espabilado. ¿Por qué no he comprado armas? Vamos a ver. ¿O me deja siquiera comprar armas? Mejor compréis algo antes de que volváis, no sé qué. Ay, amigo, vale. Botas, bla, 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 bla. A ver. Esto, ataque 50. Puedo vender el arma que tengo. Y comprar esta. 300, vale. A Zeus igual, a Ilia necesita armas. Armadura. Pues sí, en algún momento voy a tener que comprarlo, así que. No, no me llega el money. What? Esto. Esto sirve para algo, de verdad. Helmet, escudo, casco. Y botas. ¿Me llega el dinero? ¡Oh, qué justito! Gracias, ¿no? Oh, muy bien. Bien, ya nos hemos equipado con cosas. Vale, voy a vender la espada esa. Armaduras, lo voy a poner a Ilia también y a. Y a este le sube. Así que voy a vender esto que tiene. ¿No? La Leather Armor. Y sí, voy a vender esto porque soy un tacaño con esto de las cosas. Me gusta tener aquí un montón de cosas, pero si tiene menos defensa, pues al final es contraproducente. O sea, contraproducente, que es mejor no tener nada. Ilya no tiene escudo, este tampoco. Helmet. Si le compramos un helmet, Ilya no tiene helmet, este tampoco. Graves. Graves. Voy a, para que se me quede, para el resto, a ver qué son graves. Ah, bueno, a lo mejor lo. Piernas. Pero, ¿graves? Un segundo. Ah, rodilleras. ¿What? ¿Unas botas son unas rodilleras, de verdad? Pues no, ¿eh? Botas, botas. Vale. Y por último. Vale, pues nada, ya tienen todos, más o menos, todo lo que pueden tener. Voy a vender. No puedo filtrar esto por objetos, armaduras y tal. Leather Armor. Voy a vender esto. No transaction. Where me. Ah, perdón, perdón, perdón. Voy a vender esto. Esto no es lo que es. Tengo que mirar. Esta espada que. Vaya, 25 y me costó 300 la otra. Pues qué bien. Y ya está. Último. Por último, a ver si me quedó algo. Que creo que no compré. Ajá. Pero no, me parece que no me llega el dinero. Bueno, vale, perfecto. Ya estoy, ya voy equipado bien de todo. Y bueno, objetos me harían falta, ¿no? Pero por lo que veo, de momento, las blueberries que pensé que me iban a hacer falta sí o sí, pues no me hicieron falta. Y ahora, ¿tengo que volver en serio otra vez hasta? Bueno, supongo que haré un corte entonces y volveremos cuando haya vuelto allí, porque es tontería, si no. Así que si hay una cinemática o algo por el medio, pues la pondré. Pero si no, nos vemos en la otra, en el otro pueblo, que no me acuerdo cómo se llama. Así que hasta ahora. Bien. Ya he llegado al pueblo este otra vez y dijo Ilia, espero que podamos encontrar nuevas pruebas aquí. No sé a qué se refiere. No, no era aquí. Y sí, efectivamente, tuve que hacer todo el camino de vuelta y venir hasta aquí. Y ahora hablamos con el pavo este. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿No eres Badam? ¿Qué? Pero vamos a ver, ¿no acabamos de traerte el conejo ese? ¿A qué miras? Nada. Un anillo. Ah, no, unos pendientes, vale. Esos pendientes son muy bonitos, no sé qué. ¿También piensas eso? I was thinking they fit. Estaba pensando que me quedaría muy bien. How about I buy them? ¿Qué tal si te los compro? Creo que no quedarían bien. They look pretty cheap on me. Cheap.
Un segundo. Chip es caro, puede ser. Ah, muy baratija, sí. Pues no te lo quiero, no te los quiero comprar. Me sabe mal decirte que te quedan mal. Ah, no. Creo que te quedarían bastante. Ah, pues. Pero es que no, tampoco. No, no me gustan los pendientes. No, no sé. Me parece muy. Muy chapuceros. O sea, muy. Baratija, así. No sé, ahora que los vuelvo a mirar, parecen un poco eso, un poco baratija. La verdad es que el precio no es lo que importa, solo depende de lo mucho que lo quieras y lo mucho que tu corazón esté puesto en ello. Y ese tipo de cosas. Vaya. Hala, adiós. Bueno, supongo que esto tiene que ver con los finales también. Vamos a hablarlo otra vez. El precio no es todo lo que importa. Recuerda eso cuando compres para Millie. Wow, no estaba pensando en comprarle nada. Jajaja. Vale, ya sé por qué no nos ha aceptado la cosa esta. Es porque entré aquí dándole al Private Action. No estaba. No se suponía que tenemos que llevarle esa estatua a Badam. What? Supongo que, como entré con el cuadrado y entré con el Private Action ese, pues no me dejó dársela. Y ahora que he entrado normal, pues. A ver si se la puedo dar, porque es que no. No sé. Si no, no entiendo. Pero también que me diga eso justo cuando salimos, pues. Ah, pues sí, vaya, era por eso. Bueno, hemos vuelto, aquí está. Oh, eso ha sido rápido. Aquí está vuestra paga entonces. 600. ¿En serio? La puta mierda. Me he gastado más allí. ¿Qué coño es eso? ¿Para qué quieres eso? ¿Qué pasa? A que esto no era obligatorio hacerlo. A lo mejor sí que era para obtener el permiso de ahí. Bueno, no, vale, parece que continúa la historia, ok. Bueno, ya tengo mi dinero. Volveré a la caza de tesoros, supongo. Can you go with us? ¿Puedes venir con nosotros? Caza de tesoros. Nos separémonos aquí. ¿Caza de tesoros? A ver, quiero que ven conmigo, pero en parte sé que va a venir conmigo sí o sí. Y no sé por qué vuelta, qué vuelta tendrá que dar el argumento para que vengan con nosotros, pero estoy convencido de que va a venir con nosotros. Así que, ¿caza de tesoros? Bueno. He encontrado una mina en el monte Metorx, pero no la he visitado. O sea, no me he adentrado mucho porque hay bastantes monstruos. Can you go with us? Voy a preguntarle esto otra vez. Treasure Hunt. Pues no sé. ¿Puedes venir con nosotros? A lo mejor sí que es verdad que puede que se una más tarde. Depende de lo que le digamos. Y hombre, un miembro de equipo ahora no me viene nada mal. O también puede ser como los personajes opcionales del Star Ocean 3. Así que. Pero no sé, quizás sea muy pronto. Voy a hacer una cosa, voy a guardar, usando yo este truco siempre. No, perdón. Separémonos, primero. Gracias por todo, Zeus. Fuiste de gran ayuda. Bueno, nos veremos. Ha sido divertido, tengo que admitirlo. Se lo toma todo bien, supongo. Algo así. Voy a ver qué pasa si le digo que ven con nosotros. Escucha, ¿te importaría ayudarnos un poco más? ¿Eh? Oh, that's an idea. Wouldn't mind meeting those friends of yours.
Bueno, eso es una. Es una opción. No me importaría conocer a esos amigos vuestros. ¿Así que vienes? Sí, encantado de trabajar con vosotros. Vamos. Oh. Vaya, qué musicota tan. Oh. Me ha sorprendido esto. O sea, que no está predeterminado. Depende de lo que le digamos, se viene o no. Qué guay. Pues me voy a quedar con esta opción. Vale, sé que no debo de hacer eso, ¿vale? De guardado rápido, porque es un truco un poco cerdo. Pero no sé. Quería ver si el juego cómo hacía y está interesante. O sea, que depende de lo que digamos, se viene o no. Bueno, pues es bueno saberlo. Quizás se nos uniese más tarde igualmente, pero bueno. Así que ahora qué. Le volvamos a Portsmouth y echemos un vistazo. Ah, y busquemos información sobre el capitán. That doesn't turn anything. Si eso no funciona, I'll be sujeto to take a ship. Tendremos que coger un barco, supongo. De acuerdo, entonces a Portsmouth. Oh, madre mía, y ahora tengo que hacer todo el camino de vuelta a Portsmouth. Pues, ¿sabéis qué? Voy a hacer un corte y nos vemos allí. Vale, aquí vuelve a saltar diálogo. Dice, Zeus, didn't you say that there was an abandoned mine around here? ¿No dijiste que había una mina abandonada por aquí? Y es esa, fijo, la que tenemos ahí al lado. Oh, sí, gracias por recordármelo. Creo que la entrada está escondida detrás de esas piedras. ¿Eh? ¿Queréis comprobarlo? At least we'll know where it so we can come. Al menos sabemos así dónde está y podremos volver más tarde. ¿Eh? ¿Aquí? ¿No? ¿Detrás de qué piedra? Ah. Uy, esto me da muy mal rollo. Tiene pinta de haber enemigos chetadísimos. ¡Hala, rodeados! ¡Qué bien! ¡Hala! Sí, the party has fallen. Has perdido. Game over. ¡Wow! ¡Incredible! Voy a ver qué pasa si intento. No, qué va. Es que ni de coña, vamos. Además, qué hijos de puta nos estunean. Y así no tenemos ninguna oportunidad de continuar. Voy a intentarlo por última vez, a ver si no acabo estuneado. ¿Me estás vacilando? Vale, pues es una putada un poco gorda no tener emulador y no haber podido hacerlo guardado rápido porque me hubiese jodido bastante. Vale, he de decir que me ha sorprendido bastante lo de Namina porque pensé que iban a ser enemigos fuertes, ¿vale? Porque en el Star Ocean 2 creo que pasa algo igual. Como decía, en el Star Ocean 2 me parece que pasa algo igual y la mina pues es un poco parecida. Entonces, no, me pareció. Además es típico de RPG. Creo que fue, si no, en el Tales of Symphonia, que hay una mina parecida. Bueno, algo así. A lo que me refiero, que ya pasó, me pasó en otros juegos y eso de, tenemos esta mazmorra opcional aquí, podemos venir más tarde. Pues sí, guay, pero... Pero siempre es porque aún no puedes ir o te cuesta mucho vencer a los enemigos, ¿no? Pero bueno. Bueno, voy a ver si no me salen más peleas y me olvido de lo que estoy hablando. Y ya hemos salido. Muy bien. Lo voy a dejar por aquí cerca, creo. Bien, como decía, lo voy a dejar por aquí. Son 23 minutos lo que llevo. Mierda. Como decía, ¿qué estaba diciendo yo? No me acuerdo. Ah, sí, que llevo 24 minutos ahora. Quizás ser un poco menos por culpa de los cortes que he tenido que hacer y tal. O sea, va a ser un poco menos. Pero intentaré que las partes, eso, no duren media hora. Aunque bueno, a veces es imposible, como ya os tengo dicho.
Pero bueno, por eso lo voy a hacer. Mejor hacer varias partes cortas. Aunque de este juego voy a tener que hacer muchas partes porque va a ser largo, según tengo entendido. Así que, ¿qué más me da hacer 50 que 100? Si voy a tener que llegar hasta 50, pues me da igual. Igualmente, eso, que prefiero que sean cortas para que sean un poco más amenas y tal. Como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.